Somos los únicos seres del planeta que viven con la conciencia de que un día dejarán de existir. Sin embargo, no cejamos en el empeño de acabar con las barreras que nos impiden prolongar nuestra presencia en este mundo. Deseamos dilatar la vida y disfrutarla en las mejores condiciones físicas y mentales. Las previsiones alertan de alarmantes aumentos de diversas enfermedades durante las primeras décadas de este siglo. Al mismo tiempo, otras hablan de inminentes hallazgos, como la curación del SIDA o el triunfo definitivo en la batalla contra el cáncer. Estos niños han nacido en África. Estos en Europa Occidental. Todos tienen exactamente el mismo potencial para vivir 120 años. Pero lo más probable es que los africanos ni siquiera lleguen a los 38. Los niños europeos, sin embargo, irán incrementando su esperanza de vida a medida que se vayan produciendo nuevos avances en la medicina. Muy probablemente verán cómo es el mundo en los primeros años del siglo XXII. La enfermedad divide al mundo. En los países desarrollados, las principales causas de muerte son el cáncer y los problemas cardiovasculares. En los países en vías de desarrollo, aún son las infecciones. Paludismo, cólera, disentería o sarampión siguen haciendo estragos en países como Afganistán, Angola, Liberia, Sierra Leona, Sudán o el Congo. En ningún otro aspecto, la división entre países ricos y países pobres, la diferencia entre nacer a uno u otro lado de la opulencia, es tan palpable. Las enfermedades infecciosas causan el 45% de las muertes en países en vías de desarrollo. De todas ellas, solo 6, neumonía, diarrea infantil, malaria, tuberculosis y sarampión, son las responsables del 90% de la mortalidad. Enfermedades curables en su mayor parte, que sin embargo causan más de 11 millones de muertes al año. El simple uso de antibióticos reduciría notablemente estas cifras. El problema es que los antibióticos cuestan mucho dinero y el desarrollo de nuevos antibióticos ha decrecido. Lo que estamos observando es que la resistencia de los microorganismos está aumentando al mismo tiempo que hay menos investigación en el desarrollo de nuevos antibióticos, porque las compañías farmacéuticas están dirigiendo sus investigaciones a enfermedades relacionadas con la vejez, como el Alzheimer, además de otras diferentes a las enfermedades infecciosas, que no son el problema más grave en países desarrollados. El 90% del dinero de investigación y desarrollo, tanto público como privado, no está destinado a las enfermedades infecciosas, en las que se invierte solo un 10%. Esto significa que se olvidan las medicinas y las vacunas que necesitan los países en desarrollo. Debemos asegurarnos de que los gobiernos de los países industrializados, junto con las compañías privadas y las públicas, trabajen para rectificar este problema. Algunas enfermedades infecciosas son viejas conocidas. Otras, como el SIDA o el implacable ébola, han surgido en las últimas décadas. En el futuro inmediato aparecerán otras que hoy ni siquiera imaginamos.
hemos de enfrentarnos incluso a infecciones que creíamos erradicadas definitivamente y que han vuelto a manifestarse como consecuencia de los conflictos bélicos o las precarias condiciones del medio ambiente. La llegada de los antibióticos permitió reducir notablemente la incidencia de las infecciones, sobre todo en el primer mundo. Pero hace ya tiempo que los microorganismos pasaron a la contraofensiva, desarrollando estrategias que les hacen resistentes a estos fármacos, una manifestación de las leyes de la selección natural. Son más, su generación es cuestión de minutos y evolucionan rápidamente. Nosotros, con nuestros viajes, con el transporte de alimentos y el abuso de antibióticos, les apoyamos en su expansión y en su batalla por hacerse resistentes. Nuestras esperanzas de triunfo están depositadas, sobre todo, en las vacunas. Existen más de 500 enfermedades catalogadas como infecciosas. Sin embargo, apenas disponemos de vacunas para una veintena de ellas, y no todas actúan con la misma eficacia. Los principales tipos de vacunas se basan ya en utilizar el mismo organismo inactivado o con una virulencia muy menor, coger alguna parte fundamental de dicho patógeno y que lo identifique frente al sistema inmune, y las nuevas tecnologías que están en desarrollo se basan primero en las vacunas peptídicas, que es coger un componente muy pequeño, un péptido, una parte de la proteína, que es la seña de identidad de ese patógeno y dársela a conocer al sistema inmune. Una de las ventajas que existe es que no estamos trabajando con agentes virulentos y la estabilidad de dichas vacunas es considerablemente superior a cuando trabajamos con virus u otras especies biológicas más complejas. El espectacular desarrollo de la ingeniería genética permite también hablar de posibles remedios contra las enfermedades infecciosas. Las nuevas vacunas de ADN son ya una realidad. Lo que hacemos es inyectar el material genético del patógeno, una parte del mismo, dentro de nuestro organismo, y nuestro organismo se ocupa de producir esa proteína, esa seña de identidad típica del patógeno. Hay otro tercer modo de vacunas, que son la que utilizamos recombinantes vivos. ¿Esto qué quiere decir? Utilizamos un patógeno y lo utilizamos como un caballo de Troya. Intentamos meter un gen de otro patógeno dentro del mismo y este patógeno recombinante de muy baja virulencia o nula, hacemos que infecte a la persona a la que queremos inmunizar. Los microorganismos luchan por sobrevivir. Y como todos los seres vivos, están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograrlo. El SIDA es el ejemplo más notable. La irrupción de la enfermedad en el mundo, sin atender a diferencias de raza, sexo o condición social, ha provocado que en los últimos 20 años, las líneas de investigación en el campo de las infecciones aumenten de manera espectacular. Y es que el SIDA no distingue entre ricos y pobres. A pesar de todo, la posibilidad de hallar una vacuna eficaz contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se perfila cada vez más real y cercana. La evidencia más notable se encuentra en los propios ejemplos de resistencia natural al virus. Existen mujeres en Kenia que, aun viviendo en permanente contacto con el VIH, no contraen la enfermedad por haber desarrollado un tipo de anticuerpos específicos.